¿Dónde estás, cariño? El festival terminó hace unas horas y estoy preocupada por ti. ¿Puedes venir a casa, por favor? Saldremos temprano mañana. Cuídate, ¿sí? Te amo. Tenemos que irnos. Le aviso. Bienvenidos a nuestra casa. Oh, ahí está. Oh. Wow, tomamos la misma cantidad de alcohol. Sí, pero yo peso 30 kilos más, ¿no? Ya estoy sobrio. Ese tipo de ciencia te enseñan en Yale. Sí. Y otras, como química. Vamos, Jared. No. Bueno. Sí, ya voy. Lo siento. ¿Y Katie? Aquí, desmayada. Oh, parece cómoda. Ay, míralos. Ay, amo verlos cuando duermen. Hey, Jared. ¿Ah? Aquí estoy, Ricky Rhodes y un Hola. Amigo especial, Jared Bright. Un saludo para todos. Mi hermano. Y nuestra amiga está desmayada aquí atrás, está mírenla. Hey, ¿qué haces? ¿Qué pasa, amigos? Hey, cuidado. ¡Cuidado! ¡Despierta, mi amor! ¡John! ¡Dios mío! ¡Greg! ¡Nancy! ¡Dígame algo! ¡El mamá está aquí! ¡No existan! ¡Ayuda! ¡Ayúdennos! Padre orgulloso de un estudiante honorable. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Dios! ¡No! El secreto del lago. Un año después. Muy bien, chicos, díganme qué haremos al llegar a Whispering Pines. Luke. Ah, yo espero que la casa tenga Wi-Fi. Tiene, cariño, pero no quiero que te encierres en la casa. ¿Y tú, Katie? No sé. Buscaré un vestido para el baile de mi hermandad. O moriré de aburrimiento. Lo que ocurra primero. Yo preparé una sorpresa. ¿Qué? La casa que alquilamos viene con un barco y podemos usarlo si quieren. Así podríamos ir a pescar. Bueno, pero papá conducía el barco. Tú no sabes cómo hacer eso. Mientras ustedes estaban en la escuela, yo obtuve mi licencia para navegar. Será extraño. Era algo de papá. Bienvenidos a Whispering Pines.
Oh, miren, mamá, no. ¿Ok? ¿Eran Rick y sus amigos? No eran. ¿Qué pasó? Pensé que eran amigos. Nunca lo fuimos, solo salíamos. Ya te lo dije, yo no quería volver aquí. Pagaremos este lugar. No hay problema. Pagué un muy buen precio y hay desayuno gratis. Yo quiero el cuarto grande. ¿De verdad? La última vez. No corran. ¿Conversamos? ¿De qué quieres hablar? No lo sé. ¿Rick? Yo creo que no era el ideal para mí. Y no encajaba en mi vida. Oh, de acuerdo. Él solo dejó de hablarme. No me respondía a mis mensajes, ni mis llamadas, ni mis mensajes, ni nada. Lo peor es que yo no sé lo que hice o si hice siquiera algo. Yo no lo sé. ¿Por qué no le preguntas? ¿Estás loca? ¡No! Con tu padre fuimos amigos por 4 años antes de salir. Era muy simpático y bueno, pero nunca avanzaba. ¿Él no se animaba? Un buen día, cuando me cansé, le pregunté, ¿por qué no salimos? Y así fue. Ya conoces el resto. Si no le hubiese preguntado, ustedes no existirían. Así que lo que tú quieras es que tenga bebés con Rick, ¿eso es? No, no fue lo que quise decir. Tú tienes razón. ¿Qué tendría que perder además de mi orgullo y mi dignidad? Lo lograrás. Por favor, cuenta conmigo. Tu mamá. Confía en mí. Ven. Ok. Gracias. Te amo. Te amo. Hola, es tarde. ¿Por qué no apagas eso y descansas la vista? Y cuidado, no quiero al FBI buscándote. Pero no soy un hacker, soluciono problemas. ¿Y si me rastrearan? Irían a Rumania a buscar a alguien llamado Eddie. ¿Quién es? Buenas noches. Adiós.
Buen día. Disculpa, pero... Perdón, ¿qué estás haciendo? Soy Megan Myers, la dueña de la casa. ¿Tú eres Amy Pruitt? Sí, soy yo. Pero todavía no entiendo qué haces aquí. Este es el desayuno gratis para huéspedes. Está en el aviso que hice. Un desayuno completo y gratuito. Lo siento, solo esperaba unas frutas y cereales. No, mi desayuno es un éxito para los huéspedes. Oh, ya lo creo, esto es maravilloso. Oh. ¿Es olor a café? Panqueques. Megan Mayer son mis hijos, Luke y Katie. Wow. Hola. El hada madrina de los desayunos. Bien, yo debería irme. Que lo disfruten. Megan, ¿no quieres quedarte? Hay mucha comida. ¿En serio? Claro. Sí. Gracias. No, siéntate, okay. Le serviré. Aquí tienes. ¿Para ti? Ah, les tomaré una foto. Es para mi Instagram. Oh. Gracias. ¿Soy la única que no tiene un perfil? Sí, y dejémoslo así, por favor. Yo puedo hacerte uno. ¿Primera vez en Whispering Pines? No, hace años que venimos. El festival de otoño es importante para nuestra familia. ¿Y tú vives aquí? Nací aquí. Es perfecto para formar una familia. Oh, ¿tienes hijos? Tenía. Hasta el año pasado, junto con mi esposo. Lo siento mucho. Sí, es terrible. ¿Cómo murieron? ¡Hey! No, accidente de auto. Un choque. Y nunca encontraron al otro conductor. Disculpen, no es un asunto ideal para el desayuno. ¿Cuándo fue que ocurrió el accidente? Hace un año, durante el festival. Viajamos a la mañana siguiente y no lo supimos. Megan, lo siento mucho. Bueno, ¿qué tienen planeado para hoy? Bueno, estaba pensando en poder hacer una caminata en familia y que respiren un poco de aire fresco esos pulmones. Es Nikki. Quiere que nos encontremos. Cariño, ¿me prestas el auto? Y vamos a pasarlo juntos. Pero tú sabes quién irá. Ok. Gracias. Por lo visto somos tú y yo. Hoy debo jugar a League of Legends con mi equipo. Está bien, pero hoy vamos a cenar juntos. No es negociable y mañana estaremos juntos, ¿ok? Bueno, debo arreglarme. Gracias. Ok. Me llevaré uno. Seré yo sola. Oye, estaba pensando en ir a una clase de yoga. ¿Quieres venir también? Sí, me encantaría. Ok, iré a buscar ropa, pero volveré para buscarte. Ok, gracias, Megan. Bien. Hagamos la postura de la mesa. Genial. ¿Ella voy, sí? Sí. ¿Gretchen? Creí que eras tú. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Digo, nunca te había interesado el yoga. Ay, no tenía tiempo. Con los niños... Pero quiero probar cosas nuevas. Ver si hay cosas que quiero hacer sola. Te invito a un café para conversar. Disculpa, Megan. Tengo planes. ¿Y una cena esta semana? Sería bueno ponernos al día. Disculpa. Creo que no es una buena idea, pero me alegra que estés mejor. ¿Quién era? Es... Mi mejor amiga de la escuela. ¿Mejor amiga? Pensé que era enemiga. Ella no es mala. Luego del accidente,
Creo que piensa que mi luto es contagioso. Que si está cerca de mí podría sucederle algo malo a ella o a su familia. Bueno, olvídala y mejor vamos a tomar un café. Yo te invito, ¿de acuerdo? Gracias. Vamos. ¿Y dónde se hospedan? Ah, estamos en una casa muy linda cerca del lago. Mi mamá alquiló algo increíble este año. Hay menos charla y más juego. Oye, se puede jugar y hablar. ¿Y si hacemos una fiesta allí? Es una mala idea. La dueña de la casa sufrió un accidente de auto y su familia murió. Es su casa, creo que sería un poco irrespetuoso. ¿Están hospedados en lo de Megan Myers? Sí, ¿cómo lo sabes? Salió en las noticias el año pasado. Sí, terrible. Alguien sacó unas fotos y las publicó en internet. ¡Ey! ¿Te toca? Sí, cierto. ¡Yay! ¡Bum, bum, bum! ¡Al pecho! ¡Bum! ¡Somos mejores! Katie, tengo que ir al baño. ¿Vienes conmigo? Ah, sí, te acompaño. Bien. Debes contarle. ¿Estás loco? Nunca. Cuantas más personas lo sepan, peor será. Katie no es una desconocida. Esto la afecta. Debes saberlo. ¿Qué está pasando? Ustedes están muy raros. Si quieren que me vaya, solo díganlo. Vamos, díselo. Escucha. Es nuestra culpa. Lo de Megan. Por favor. Es cierto. Fuimos nosotros. ¿Qué? Creo que recordaría estar en un accidente. No, si estabas ebria. ¿Fue por eso que te alejaste de mí? No harías eso, tú no lo harías, ¿cierto? No lo harías. ¿Y huyeron? ¿Del lugar sin siquiera llamar a emergencias o ayudarlos? Los tres estábamos en el auto. Todos somos responsables de esto. ¿El auto? ¿Qué pasaría si ella reconoce el auto de mi mamá? No podría identificarlo, porque ella dijo que huyó del lugar. La policía ni cree que hubo otro auto. Y no pudieron encontrar marcas de neumáticos en el lugar. Sí, porque ustedes no se molestaron en parar. Solo se fueron. No, nosotros no hicimos nada. Pero paramos. Sí, y después escapamos. Miren, nosotros hagamos un pacto. Ahora mismo. Ninguno hablará sobre esto. Jamás. ¿Ok? Todos tenemos algo que perder. Jared, ¿qué dirá Stanford cuando sepa que tiene un criminal en el equipo de remo? Adiós, Olimpiadas. Esto es un error. Tenemos que contar la verdad. Katie, tu mamá apenas superó lo de tu papá. ¿Cómo crees que va a reaccionar cuando su hermosa hija vaya a la cárcel? No fue nuestra culpa. Podría haber sido cualquiera esa noche. Ya no podemos ayudarlos. Pero sí entre nosotros. ¿Enterramos esto o nos enterrará? El secreto queda en el lago. Ok. Está bien. Queda aquí. En el lago. ¡Cariño! ¡Despierta! ¡Vamos, ábreme! ¡Ayúdenme!
Lo siento mucho. Creo que no se lo he contado a nadie, excepto a la policía. Gracias por oírme. Seguro. Me gustaría que mis amigas fueran maravillosas como tú. Sucedió algo parecido con mis amigos. Cuando mi marido murió de cáncer hace 3 años, mis amigos me ayudaron al principio para que lo superara. Pero lo hice muy rápido y ellos se alejaron. Si tienes un amigo superficial, se va con la muerte. Y me gustaría ser sincera contigo. Yo tuve una familia que me apoyó. ¿Tú tienes familia aquí? Era mi familia. Disculpa. Espero que no te moleste, pero pareces muy joven para tener adolescentes. Gracias, en serio. ¿Puedo grabarte para volver a escucharlo? ¿Volverás a su casa? Sí. ¿Pero y Megan? No lo sé. Quisiera dejar de hablar de esto. Ya será muy difícil mentirle a mi mamá. Debes creerlo, Katie. Es la verdad, si piensas que lo es. Nunca estuvimos. ¿Me lo prometes? Claro. No, yo debo irme. Katie, ¿eres tú? Soy yo, mamá. Me alegra que hayas recordado nuestra cena. Oh, disculpa. Comimos pizza, lo siento. ¿Sí? ¿Te reconciliaste con Ricky? Yo estoy cansada, iré a dormir. Adolescentes. Vegetales. ¿Qué hiciste? Admite la verdad. ¿Quién eres?
Perdón. Hola, Gretchen, ¿no? ¿Te conozco? Mi nombre es Amy. Yo te vi el otro día con Megan en yoga. Me hospedo en su casa. Ah, ¿estás disfrutando de nuestra ciudad? Tengo que decirte algo. Creo que el modo en que tratas a Megan es horrible. No la ayudaste cuando más lo necesitaba y aún necesita de tu compañía. Lo sé porque también perdí a alguien, a mi esposo, hace unos años. ¿Ella te dijo eso? Oye, Megan es peligrosa. Ella tiene unos ataques y no la culpo, y sé que recurrió a un terapeuta el año pasado, pero ahora no puedo tener a alguien inestable cerca de mis hijos. ¿Quién era ella? La conocí en yoga. Creí que el yoga te hacía zen. Departamento de Policía de Anchorage. Amy Pruitt. Vi el vehículo, el que causó el accidente. Megan, ya hablamos de esto. Es un vehículo rojo y sus dueños están alquilando mi casa en el lago. Su apellido es Pruitt. Y estuvieron aquí el año pasado. Hace unos 5 meses me pediste investigar la licencia de un vehículo rojo que viste aparcado en el correo. Estaba segura. Resultó ser la esposa del alcalde, que no estaba en la ciudad cuando ocurrió el accidente. No les agradó ese episodio. No puedo investigar a todos los vehículos rojos que veas porque sospechas. Pero siento que de verdad es este. Megan, lo siento, pero no investigamos lo que sientes. No se trata de comentar crímenes en un podcast. Nosotros no podemos investigar un vehículo sin una orden. Lo siento. Escucha lo que dices. ¿Crees que la familia que alquila tu casa en el lago es la responsable del accidente que mató a tu familia el año pasado? ¿Ellos qué? ¿Lo hacen para atormentarte? No, no lo sé. Ellos parecen una buena familia. No es posible que, con el aniversario del accidente cerca, estés un poco extraña. ¿Qué dices? ¿Que estoy imaginando todo esto? ¡No! ¡No estoy loca! No dije eso. Como tus recuerdos sobre lo que sucedió la noche del accidente no están claros, no hay mucho que podamos hacer por ahora. Y te sugiero de verdad que te alejes de esa familia. No quiero que se repita lo que pasó con los Millers. Eso fue solo un error. Estuvieron muy cerca de presentar cargos, pero pude evitar que lo hicieran. Podrías no tener la misma suerte esta vez. Está demorando mucho más de lo que pensé. Pero tranquilos. Mamá hará justicia por ustedes. Lo prometo. Oh. Hola, chicos, por aquí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, señora Pruitt, qué bueno verla. Oh, qué bueno verte, Nikki. Hola, Rick. Gracias por recibirnos. Oh, son muy bienvenidos. Hola, señora Pruitt. Hola, Nikki. Hola. Qué gusto verte. Hola. ¿Cómo estás, Rick? Bien. Muy bien. Qué bien. Linda fogata. Hola, Jared. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van esos juegos? Ah, ¿conoces Fortnite? Es el mejor de todos. Está lleno de fanáticos y hay premios. Si quieres, puedo enviarte una invitación. No, te lo agradezco. Yo intenté jugar, pero creo que no es lo mío. Claro. Escuchen, toda la comida está en la mesa. Por favor, vayan a servirse. Sí. Sí, gracias. Vamos. La carne está casi. Hay mucha comida. Sí, mi mamá exagera. Fue una buena idea la parrillada.
No creo que sea una buena idea. Sí, yo pienso lo mismo. Pero si no venían, mi mamá sospecharía. Actúa normal. Algo así. Sí. Hola. ¡Es Megan! No sabía que vendrías. Yo le invité, hija. Cuantos más mejor. ¡Qué delicia! Oye, ¿te conozco de algún lugar? No. No, nos conocemos. Sí, fue... Fue en la heladería de la avenida. Ah. Solías darle a Nancy y a Greg crema extra y confites. Y también les regalaba helado de vez en cuando. Sí. Es cierto, Sí, los recuerdo. Eran chicos muy buenos. Yo... lo siento mucho. Gracias. Disculpen. Perdón. No quería acabar con la fiesta. No, tranquila. Disfrutemos. ¿Quién será el primero en contar una historia? Oh, yo creo que tengo una. Es de otro campamento. Es sobre una joven que se escapó de su casa para encontrarse por primera vez con alguien que conoció en internet. Un asesino serial. Mejor. Él insistió en que el único lugar donde podían encontrarse era en el lago al anochecer. Ok, escuchen. Si alguien en internet quiere encontrarse cerca del agua, no lo hagan. Pero, ¿quién podría culparla? Él siempre publicaba unas fotos increíbles. Entonces, ella va al lago para encontrarlo y recorre toda la playa, pero él no aparece. Así que va al muelle, llorando, triste, porque él la engañó. De repente, escucha una voz. Por aquí, mi amor. Abajo. Ella mira hacia el lago y allí, con una horrible cabeza de escamas, aparece un pez. Oigan, no entendí. Ay, mamá. El verdadero terror viene de adentro. Te come entera. Corrosivo. Sabe a bilis. Huele a aluminio. Empieza con una mentira. Luego te crees la mentira. Tu única opción es enfrentarla. O quitarte el cinto de seguridad y estrellarte contra la pared. Yo... Discúlpenme. Iré a recostarme un momento. Por supuesto. Okay. Claro. Bastón es vergonzoso. ¿Qué? Es para caminatas. Eres un brujo, Harry. Ok, ríanse, pero cuando lleguen arriba van a implorar por tener uno así.
Vamos a estar rodeados de ramas. Podremos escoger la que queramos. Que me hagas un favor. ¿Cuál? ¿Puedes llevar a tu hermano a la fiesta de Nicky hoy? Creo que no es una buena idea. Es que pasa mucho tiempo conectado, nunca sale al mundo y creo que sería bueno que pasara más tiempo con Rick y Jared. ¿Rick? Sí, necesita modelos masculinos, más ahora que ya no tiene a su padre. Ok, lo llevaré. Gracias, me alegra poder contar contigo. ¿Qué pasó? No lo sé, una rama me lastimó. Oh, cariño. Vamos a tener que curarte. Luke, vamos a casa. Ahí te curaré. Sí, suficiente aire fresco para mí. Ah, santo cielo. Estudiante honorable. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! Oh, bien. Luke, ve al garaje a buscar los primeros auxilios. Ok. Y luego lo tapamos. ¡Mamá! ¡Ven a ver! ¿Qué es esto? ¿Qué fue? ¿Un mapache? Un mapache no tendría fuerza para esto. Quizás un oso. Claro. Un oso abrió el garage y entró aquí. Llamaré a Megan. Buscaré los primeros auxilios. ¿Hola? Hola, Megan. Hubo una especie de accidente en el garage y los estantes cayeron. Ah, pero ¿alguien se lastimó? No, solo el auto. Bueno... yo lo siento mucho. Hace tiempo los iba a arreglar. Por supuesto, pagaré todos los daños. No, no te preocupes. Por eso, que lo pague el seguro. Ok, adiós. ¿Lo tienes? Sí. Ven. ¿Qué dijo Megan? Dijo que hacía tiempo que tenía que arreglar los estantes. Fue un accidente por lo visto. Ni un oso, ni mapaches. Listo, cariño. Gracias. Llamaré a la compañía de seguros. Bueno, nos vemos. Oh, escúchenme. Nada de bebidas, ¿ok? No te preocupes. Yo no voy a beber nada. No quiero que no bebas. Un día vamos a compartir una botella de vino. A tus 40. Hecho. ¿Por qué estás vestida así? ¿Vas a ir a la fiesta también? ¿Es mala idea? Tranquila. Megan me invitó a su casa a cenar. Bueno, pero no tenemos que ir. Podríamos quedarnos aquí... y divertirnos con un juego de mesa o con un videojuego, ¿no? ¿Y desperdiciar todo mi perfume? Están hermosos, diviértanse. Ok. Adiós.
Hola. Hola. Pasa. Gracias. Mis amigos nunca me quererán. Tranquilo. No, ¿tú crees? ¿Ya vino Rick? Sí, sigue el rastro del alcohol y la masculinidad tóxica. ¡Deja eso! Me encanta. Sí, es pequeño, pero como es solo para mí, es todo lo que necesito. Tenía sentido alquilar la casa del lago. Me alegro por eso. O no te hubiera conocido. Sí. Yo creo que es muy extraño que nunca nos hayamos cruzado. Sí. Pero nunca te había visto. ¡No! ¡No puede beber! ¡Aún eres menor! Pero todos lo son. Le prometí a mamá que no. Pero yo no. No sabes las cosas horribles que podrían suceder. Cálmate. Increíble. A pesar de todo, no cambió nada. Lo siento. Ya me parezco a mis hijos. ¿Está todo bien? Sí, está bien. Katie está en esa edad que tiene secretos. Qué suerte. Lo sé. Siempre que salen, reviso el celular por si tienen una emergencia. Siempre tienes tu celular cerca. Astuta. Nunca se sabe cuándo tendrás que llamar para reportar un accidente. Por suerte no me pasó. ¿Quieres más vino? Sí. ¡Hey! Ven, entra. No, tengo ropa. Tampoco tenías tantas ganas, ¿no? Hola, ¿qué querías hablar? No, sería mejor que estés sobrio. Miren a la señorita sobriedad. ¿Crees que eres mejor que yo? Oye, hubo un accidente en el garaje. Se cayó un estante y desapareció el adhesivo que estaba en mi auto. ¿Crees que fue Megan? Puede ser, sí. Aunque lo haya sido, nadie va a creerle. Oye, todos en el pueblo creen que está loca. Ella destruyó la evidencia. Significa que no corremos peligro. Lo que hay que hacer es quedarse callados. Sí, yo estoy queriendo olvidar todo y dejarlo en el pasado. Míralo, Jared lo está haciendo. Y ahí vamos. Vamos. Basta. Vamos. Basta, no quiero. Sí, vamos. No, Rick. ¡Basta! Hey, mi hermana dijo que no. ¡Luke! ¡Luke! Yo dije, basta. I left him hanging around the American Express. Come in.
¿Sabes qué tiene esta película? ¿Qué tiene? Que la villana recibe su merecido al final. Yo prefiero los documentales. ¿Puedo ir a tu baño? Claro, es allí. Oh, ok. Oh. Ok. ¿Estás bien? No me agrada. Lo sé. Eres mejor. Mucho mejor, de verdad, Katie. No. No lo soy. Una noche desperté. Él estaba en el baño. De este modo. Vomitando por la quimio. Cuando lo vi, no sabía qué haría si algo malo le sucediera. Él dijo que estaría bien. Me dijo que si algo malo me sucediera, te buscara. Porque eres mi hermana. Y siempre sabes qué es lo correcto. Lo extraño mucho. Yo también. Muchas gracias por llevarme a casa. Aunque no parece el camino que hice a pie. El paisaje de este es mejor. Te va a gustar la vista. ¿Recuerdas la noche del Festival de Otoño, hace un año? Oh, claro. Una noche terrible. Cometí un gran error. Ignoré la fecha de vencimiento de una ensalada con papas. Luke y yo nos enfermamos. Y ya era un fin de semana difícil porque era el primero sin James. ¿Puedes creer que nos perdimos el festival entero? Dios. ¿Qué? No. ¿Debiste ir a algún lugar? Oh, sí. Al inodoro. Fue una intoxicación muy fuerte. Oh. Pero Katie se salvó. Ella no comió la ensalada. Esa noche salió con sus amigos. ¡Ah, los de la parrillada! Todos fueron al festival. Por lo menos eso dijeron. Porque con los jóvenes... nunca se sabe. No, vuelve, vuelve. No. Ayúdalos. Ayúdalos. No quise asustarte. ¿Y tu hermano? Se fue a dormir. No puedo creer que me esperaste. Así es que... quería estar segura que volviste. ¿Qué es lo que hice para merecer una hija así? Ven, vamos a dormir.
Estás muy callado. ¿Quieres decirme algo? ¿Megan? Discúlpame. Querida, ¿qué pasó? Es la heladería preferida de mi familia. Creí que estaba lista para entrar. Es el aniversario de su muerte. Ay, cariño. Yo quería ir a un lugar donde pudiera recordarlos felices. ¿Qué le dijiste? Nada. Solo comenzó a llorar cuando me pidió pistacho. Lo siento, no puedo. No, espera. Oye, esto está muy mal. Ni me lo digas. ¿Estará bien? No lo sé, Luke. Espero que sí. Hola, Jared. No sabía que estabas aquí. Sí, bueno, cuando vuelvo de la universidad ayudo a mis padres aquí, así que... ¿sí? Ah, qué lindo ayudante. Sí, y si te animas a abrir una heladería un día, voy a ser tu empleada número uno. Bueno, excepto temprano o a la noche cuando entreno remo, me reemplazas, ¿cierto? ¿Puedo ir? Digo, porque había pensado hacer remo. Bien, de acuerdo, sí. Si te levantas a las 5 de la mañana... te encuentro en el muelle. Te presto el kayak. Sí, gracias. Sí. Bien, ¿qué helado van a querer probar? El de cereza con chocolate parece rico. No sé por qué te preocupa. Terminarás pidiendo vainilla. Debemos decírselo a Megan. ¿Qué? Sí. Hey, ¿quieren probar algún gusto en especial, Amy? No puedo seguir soportando todo esto. No podemos. Creo que quiero el de vainilla. ¿Vainilla? Bien. Vainilla. ¿Lo quieres en un copo? Hola, Rick. Estoy preocupada por Jared. Bienvenidos. Olimpiadas 2020. Y ahora la carrera final. Por el oro. Francia. Estados Unidos de América. Australia. Canadá. Alemania. Croacia. Todos listos en sus posiciones. No lo veo. Gíralo un poco. ¿Y ahora? Katie, te lo perderás si sigues en el celular. Ok, ok. Listo. Gracias. Mi turno. ¿Allí? Una estrella fugaz. Pido un deseo. Estaba pensando en la cena con Megan... y lo triste que estaba. Sí, fue muy triste. Pero tuvo mucho coraje. Ir al lugar favorito de sus hijos. Quisiera que seamos como ella. Sobre el barco. Sé cuánto le gustaba a su papá. Él ya no está. Pero me encantaría que lo hagamos por él. No sé si quiero ir. Tenemos tiempo. Piénsalo un poco, ¿ok? No voy a pensarlo. Yo quiero ir. Ok. Todavía tenemos unos días. Nos iremos el domingo. Voy a pensarlo. Gracias. Hey, míralo.
Hola, tu mamá me dejó entrar. Jared no está en ningún lado y él no responde mis mensajes. Pensé que estaría aquí. ¿Ustedes discutieron? No exactamente. Es que él estuvo actuando tan extraño y me dijo que quizá vuelva a Stanford antes. Dijo que no soporta estar en Whispering Pines desde hace un tiempo. Él tiene que resolver algo ahora. Quizás debas darle tiempo. Bueno, ¿qué es? Soy su novia, dímelo. Están saliendo, ¿cierto? ¡Nikki! No, nunca te haría algo así. ¿En serio? Porque cada vez que los veo, los dos están mirando de un modo muy extraño. Créeme, no es nada de lo que parece. Entonces, ¿qué es? Porque no suena nada bien. Disculpa. No puedo. ¿Ok? Entonces dime qué es esto. ¿Qué pasó esa noche? ¿Se besaron? ¿Es por eso que Rick ha estado tan enojado y Jared tan extraño desde que tú apareciste? ¡No, Nikki! Por favor, basta. Tú no entiendes, ¿ok? La verdad es mucho peor que eso. ¿Recuerdas el accidente que te comenté? Sucedió en el festival del año pasado. Sí, el que sufrieron Megan y su familia. Sí. Nosotros salimos de tu fiesta y yo me desmayé de tanto alcohol. Rick conducía, habíamos bebido. Todos lo hicimos porque es lo que hacemos en tus fiestas, ¿no? Y ahora es mi culpa. No, por favor, puedes escucharme. Rick causó el accidente. Y lo peor es que él no paró para ayudarlos, ni nada. Y Jared aceptó lo que dijo Rick y yo... Pero los niños murieron en ese auto. Sí. Jared debe estar destruido. No sería capaz de hacer una tontería, ¿cierto? Él no... se lastimaría a sí mismo, ¿sí? Mira, si Jared no aparece mañana, yo iré a la policía. Les contaré todo. Iré contigo. ¿Qué haces aquí? Mis hijos amaban este lugar. Andar por los caminos detrás de la casa, señalaban este lugar y decían: ahí van los chicos populares. ¿Tus hijos no eran pequeños? ¿Los viste? ¿Mis hijos? No. Nunca. Sí, eran mucho más jóvenes que tú. Estoy muy segura que eres muy joven para beber. Beber puede matarte.
Volví, te extraño. Ven a mi casa. ¡Qué rápido, amor! Me ignoraste todo el día y lo único que querías era una foto. ¿Jared? ¿Sabes algo de Jared? Está bien. Volvimos antes a Stanford. Lo siento. ¿No tienes calor usando ese suéter? Estoy bien. Creo que ustedes estuvieron demasiado con sus celulares en el viaje. No sé por qué vinieron. ¿Está bien? Vamos. ¿A dónde? A pasear en barco. ¿Sí? Ya sé que dije que no estaba lista, pero creo que ahora sí. Oh. ¿Segura que no te sientes presionada? Mamá, no, para nada. Es lo correcto. Es lo que papá hubiera querido. Tu papá estaría muy feliz. Hey, siéntate. Es que hay algo que yo tendría que decirte. Bueno. En el festival pasado, yo... ¿Sabes? No es nada, no es algo importante. Okay. Megan, ¿qué parte de lo que te dije no entendiste? Recibimos el llamado de un vecino por un auto sospechoso estacionado en la calle durante toda la semana. Claro. Entonces vas a investigar mi auto, pero no lo harás con el de Pruitt. Yo puedo estar aquí. No tienes el derecho de acechar a nadie. Y ya que estás aquí, hay una familia que cree que su hijo Jared ha desaparecido. ¿Lo reconoces? Sí, pero yo no sé nada. Muy bien.
¿Es todo? Aléjate de ellos. Sí, es todo. Y ten cuidado. Ya te dije que ahora no puedo hablar. No hay tiempo. Bueno, pero rápido, mi papá ya está enojado. Ya no puedo guardar el secreto. Se lo contaré a mi mamá. No seas tonta. Pensé que había sido claro que guardar el secreto era lo mejor. Creí que era lo correcto, pero la culpa y... ver a Megan y todo su dolor fue... Creo que hay que contarlo. Y vamos a enfrentar las consecuencias. Okay. ¿No te enojas? Por los mensajes y cómo actuaste en la fiesta, pensé que... En la fiesta estaba... muy ebrio. No estaba bien. Lo siento. Siendo sincero, creí que esto sucedería. Gracias por decirme. ¿Qué podría pasar? Nada que un... abogado caro no pueda resolver. Tendría que habérselo contado a mi papá. Tiene a los mejores abogados. ¿Y cuándo se lo vas a decir? Haremos un paseo en barco mañana. Tal vez luego de eso. Mi mamá está muy ansiosa y no quisiera arruinarle el paseo. Le diré a Jared. Se sentirá aliviado seguramente. Debo volver. Bueno. Adiós. Katie. ¿Estás lista? ¡Debo preparar el barco! ¡Necesito unos minutos más! Ay, hija, ¿lo dices en serio? Pueden ir primero ustedes. Me tomaré un taxi hasta el muelle. Bueno, te espero en una hora, ¿ok? Parece que tu hermana no va a venir. Ay, no puedo creerlo. Entonces nos mintió en la cara. No seas rudo con ella. Necesita tiempo también, ¿ok? Ok. ¿Listo para salir? ¿Aún iremos? Claro que sí. Hola, capitana. Ok, lo primero será quitar las defensas. Ok, papá primero revisaba el barco. Empiezo por dentro, ¿sí? Bueno, cuidado, no rompas nada. Hola, ¿cómo están? Estoy en el barco de mi familia. Miren lo que tenemos aquí. Oh, sí. Miren este cuero. Ahora, con ustedes, el cuarto principal. Oh, Dios mío. Es increíble. ¿Nikki? ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Hay un cadáver! ¡Un cadáver! Tranquilo, yo iré. Habla, Luke. Llámame, por favor. Me atiende el contestador. ¿Qué hago? Comisario,
Quiero reportar un cuerpo encontrado en el barco de Megan Myers aquí en el muelle. La chica muerta que encontramos se llamaba Nikki. Era amiga de mi hija. No puedo quedarme aquí. Yo debo encontrar a mi hija, pero me hospedo en la casa de Megan. Espero que esté aquí. ¿Katie? Hola, Amy. ¿Y mi hija? ¿Dónde está? Nunca fue mi intención causar dolor a nadie, y menos a otra madre. Pero alguien tiene que pagar por la muerte de mis hijos y mi esposo. Tu hija y sus amigos lo harán. Este es el adhesivo que vi la noche del accidente. Estaba en el vidrio trasero del vehículo que nos chocó y huyó. Es de mi auto. ¿Tú crees que somos los culpables? Escúchame. Necesito que tu hija cuente la verdad sobre lo que sucedió esa noche de una vez por todas. La noche del festival del año pasado. Katie es la responsable de la muerte de mis hijos. ¡Megan, no sé de qué estás hablando! Ella dejó que se murieran. ¡Katie es inocente! ¿Dónde está? ¡Basta de mentirme, Amy! Has fingido todo este tiempo conmigo. No estoy mintiendo. Te dije que esa noche Luke y yo no salimos de la casa. Lo sé. Lo sé. Por eso quiero hablar con Katie. Megan, no sé de qué hablas. Katie es inocente. Ella mató a mi familia. Nos abandonó en ese lugar. ¡Ella no fue! ¡Luke, vete! Estuvo allí, pero... Mira esto. Hackeé a Katie. Ella nos mintió el año pasado. Ok, fueron a la fiesta. Y yo me enojé, pero eso no importa. Luego entré en la cuenta de Rick y él tenía varios archivos. ¿Y qué encontraste? Había un video de esa noche. Aquí estoy, Ricky Rhodes y un amigo especial, hola. Jared Wright. Jared Wright, un saludo para en directo todos. Directo desde Whispering Pines. Whispering Pines. Whispering Pines. Y nuestra amiga está desmayada aquí atrás. Está desmayada. Hey, ¿qué haces? Para mis amigas. Ya para. Un segundo. Está bien. ¡Hey, cuidado! ¡Oh, cuidado! Oye, tenemos que ir a ayudarlos. Ven, vamos. ¿Qué? ¿Estás loco? Alguien pasará por aquí. Tenemos y llamará que hacer a emergencias. Algo. ¡Vamos! Ven, mira, tu teléfono. ¡Oh, Dios mío, lo siento! Le ha estado enviando a Katie millones de mensajes con amenazas para que se quede callada. Mamá, creo que tiene a Katie. ¿A dónde? Rick me tendrá una trampa. Creo que sé dónde está. Yo sé dónde están. Tengo su ubicación. Luke, llama a la policía y enciérrate. ¡Vamos! Lo sabía. La llevó a mi casa. ¿Sabes lo
que me obligaste a hacer. Nikki está muerta. ¡Mírame! ¡Mírame! Tú la mataste. No yo. Debiste quedarte callada. Estás equivocada como Yare. Jared estaba muy equivocado. Eran nuestros amigos, Rick. Eran nuestros amigos. ¡Estás loco! ¡Estás loco! Hice lo correcto. No. ¿Crees que esto es lo correcto? No. Esto acabará pronto. Estarás con él en el fondo del lago. Y con el secreto también. No. Por favor. Rick, Rick, Rick. ¿Dónde estás? Oye, Katie, voy por ti. Katie. ¡Ey, ey, ey! ¿Estás bien? Sí, sí. Lo siento mucho, lo siento de verdad. Causamos el accidente. Rick conducía y... Juro que no lo sabía. Quise contártelo. Debí contártelo. Ya lo sé todo. Lo siento mucho. Vamos, te sacaré de aquí. No te dejaré salir. Megan, yo puedo. Yo puedo darte lo que quieres. Puedo ayudarte a ver a tu familia de nuevo. Basta de llantos y de dolor. Serás feliz. ¿Feliz? ¿Qué quieres decir con eso? Cielos, acabo de descubrir que mataste a toda mi familia. ¿Vas a pagar? No permitiré que destruyas mi vida por un estúpido accidente. ¿Accidente? No. No, Rick, tú lo escogiste. Fue tu elección. No, no había nada que yo pudiera hacer. ¿Por qué tuvieron que salir? Rick, basta. ¡Cállate! No, ¡cierra no la boca! Eso. ¡Cállate! Rick, mírame. Mírame, Rick. Mírame. ¿Quieres saber lo que dijo el médico? Cuando ya estaba sola, en la cama del hospital. Dijo que si los médicos hubieran llegado a tiempo, estarían vivos. Te odio. Megan. Megan, suéltala. Suéltala, Megan.
Le prometí justicia a mis hijos, no venganza. Le disparé. Ok, ok. Está bien, está bien. ¡Necesito un médico! Sí. Tres meses después. ¿Saben? Podría acostumbrarme. Mamá está muy consentida. ¿Y tú? ¿Qué tal la universidad? ¿Bien? ¿Sí? Le conté que cambiaste de carrera. Sí, terapia familiar. Creo que me gustaría trabajar como consejera y ayudar a los demás. Serás una excelente consejera. Es algo muy difícil estar sola. No estás sola. Somos tu familia. Las amo, chicas. Te amamos. Te amo. Aventura.